llegaba temprano a la oficina antes que ella llegara en la mañana, antes que ella se levantara. Bueno, Rosa se dedica con todo en citar a cada uno de los miembros que se relacionaba con esta escritora. Habla con Martín y le comenta de una Pamela Hansel. Ana María le dice de manera de rechazo, como que de sentir rechazo acerca de la escritora, que era una mujer que se casó con su papá por el alto nombramiento que tenía, a pesar de que ella también lo tenía, pero como para darle todo a su hijo Vicente, y que ella no se sentía bien de que la herencia de su padre se compartiera entre el hijo de Carmen y ella, y porque la herencia de Carmen pues nada más iba a ser de Vicente y no solo de ella, decía Ana María Rojas, la hija del rector. Se sentía un poco incómoda acerca de eso. Bueno, efectivamente, Carmen habla con su esposo y se dirige a México a hacer un caso de la vida de Carmen, pues ahí también transcurrió parte de la vida de esta escritora. Cuando joven, pues vivió con una de sus mejores amigas, Jill, donde duraron muchos años viviendo en el DF y en su etapa de adolescencia. Esta le comenta y se cita de que era una amiga y que hasta el sol de hoy no sabía más de ella, que viajaba
antes era que Benítez, supuesto padre del hijo de Carmen, era usado con su nombre y por supuesto se estaba en lo cierto. Pero Carmen, por supuesto, nunca lo delataría en las autoridades. Por otra parte, cuando se investigó lo de Carmen, buscaron a la hija de Tomás Rojas, es decir, Ana María Rojas, y ella aseguró en una entrevista con la detective Rosa que Carmen se había casado con su padre por cálculo y para salvarse a sí misma. Carmen en sí era una mujer que no se sentía bien con ella misma y buscaba otras alternativas para poder sentirse completa. Por ejemplo, el caso de cuando tuvo su hijo, ella lo entregó a su padre, es decir, a Benítez, porque no quiso criarlo, y cuando cumplió 11 años, ella lo buscó y se lo llevó con Tomás Rojas, que lo terminó criando como su hijo, porque Tomás Rojas nunca tuvo un varón, y eso fue. La relación entre Carmen y su hijo Vicente era muy, digamos que mala, porque nunca se encargó de él y él tenía cierto rencor hacia ella. Su relación se basaba más que todo en estar con Tomás Rojas y pues compartían cosas como deporte, salían juntos porque aparte de eso, bueno, eran dos hombres. Luego viene la parte de que Carmen, al principio era una mujer muy extrovertida, decía Ana María, podían compartir entre madrastra e hijastra y podían salir, la pasaban bien, ella era muy relajada, sonreía mucho, pero de unos años posteriores se convirtió en una mujer mucho más fuerte, era muy misteriosa y llegó a ser muy aburrida para ella. Cuando la detective preguntó su opinión acerca de Carmen, ella dijo que ella ya se había fugado. Quizás Ana María era una de esas personas que no le temblaba el pulso para imponer algo y ni para decir las cosas. Y luego de esto, le dijo a la detective que por supuesto su relación no era la mejor con ella porque pensaba que le había quitado a su padre y todo el cuento. Luego de esto, Rosa decidió empezar a indagar y a recordar partes. Buscó 5 de sus novelas, fotografías, recortes, etc. Y averiguó toda la vida de Carmen desde su nacimiento hasta que se desapareció. Fue armando su rompecabezas y luego de ahí buscando pistas para poder conseguirla, cosa que le costó muchísimo. El jefe del caso decidió enviar a Rosa a México poco antes de que ella tuvo una reunión con Tomás Rojas, por supuesto para hablar de Carmen. Carmen, a pesar de haber ganado tanto dinero, era una mujer súper sencilla, le gustaba estar descalza y usar ropa muy sencilla y cosas, se podría decir. Aparte de eso, ella veía las joyas que Tomás le regalaba, digamos que muy seguidas, y no las usaba porque no le gustaba, solamente le gustaba tenerlas ahí y observarlas. De ahí se hizo dueña de muchas joyas, Tomás le daba lo que ella quería. La mayor parte de su información fue conseguida en los libros y en la entrevista que ella dio, que daba ciertas pistas. Rosa empezó a escuchar su entrevista, hecha en Madrid en 1999, y explicaba toda la historia de Carmen desde su nacimiento hasta, digamos, parte de su desaparición. Carmen nació en un pequeño pueblo del sur de Chile, que era una madre de Vicente, por supuesto. Su padre era un gringo y su madre era una persona de pueblo. Los padres de Carmen la dejaron y se fueron ahí a la India. Su abuela se encargó de cuidarla y de criarla. Su educación fue muy mala. Segundo para empezar, Rosa sospechaba de otro escritor llamado Santiago Blanco y gracias a Romero Sánchez aclaró varias dudas de este
tan de cerca, se dio cuenta que tenía dos cicatrices que eran exactamente